Este incidente me pasó el año pasado en Halloween. Mi hermano pequeño y yo estábamos solos en casa, ya que nuestros padres habían salido a una fiesta de Halloween. Nos dejaron la tarea de repartir dulces a los niños que pidieran truco o trato. Esto nos molestó un poco porque habíamos hecho planes para salir a pedir dulces con algunos amigos. Nuestros padres nos dijeron que ya éramos demasiado grandes para seguir pidiendo dulces y que mejor podíamos invitar a nuestros amigos a la casa para pasar el rato. Mis amigos rechazaron la invitación, ya que preferían salir a pedir dulces. Así que me quedé solo en casa con mi hermano, repartiendo dulces. Mucha gente pasó por nuestra casa, y para las 10.00 pm, casi todos los dulces se habían acabado. Mi hermano y yo, decidimos comernos lo que quedaba. Estábamos sentados en el sofá, viendo una película de terror y comiendo dulces, cuando escuchamos un golpe en la puerta. Me levanté del sofá, molesto, preguntándome quién podría estar llamando tan tarde. Pensé que quizás eran niños que venían tarde a pedir dulces, aunque, para evitar eso, ya había apagado la luz del porche y las decoraciones de Halloween lo cual debería haber sido una señal clara de que ya no teníamos dulces o que no estábamos en casa. Así que supuse que eran mis padres. Con cautela miré por la mirilla y vi a un hombre sospechoso en nuestro porche. Llevaba una sudadera negra con la capucha puesta, lo que hacía difícil ver su rostro. Lo único que pude notar era que tenía barba y labios secos y agrietados. Este hombre no parecía alguien que pidiera dulces, ya que no llevaba disfraz, y era demasiado mayor para hacerlo solo. Sus manos estaban metidas en el bolsillo delantero de la sudadera, y además lucía muy delgado. Todas las señales de alerta se encendieron en mi cabeza. No había manera de que fuera a abrir la puerta. Sin dejar de mirar por la mirilla, vi cómo tocaba la puerta de nuevo. Parecía desesperado porque abriéramos y estaba temblando un poco. No hacía frío afuera, definitivamente no tanto como para que alguien estuviera temblando. Me daba muy mala espina, y quería deshacerme de él lo antes posible. No nos queda más dulce, le grité. Vi como una sonrisa se extendía en su rostro, pero no era una sonrisa amigable. ¿Están solos ahí dentro? preguntó el hombre, con una voz casi burlona. Su voz era áspera y seca. ¿Llamó a la policía? Me susurró mi hermano pequeño, apretando su teléfono. El hombre soltó un gruñido bajo y dijo, Parece que no están solos ahí dentro. Seguía observándolo por la mirilla. Sus manos seguían firmemente metidas en el bolsillo y aún temblaba un poco. Me pregunté si estaba armado, decidí tomar acción y le hablé con la voz más intimidante que pude. Aléjate de mi casa o llamaré a la policía, le grité. Su sonrisa desapareció y mostró los dientes. Sus dientes eran amarillos y pensé que probablemente era un vagabundo drogadicto. Tenía una expresión de furia en el rostro. Afortunadamente, se fue sin intentar forzar la entrada, probablemente porque entendió que no estaba bromeando. No dejé de mirarlo por la mirilla hasta que lo vi alejarse por completo de nuestra propiedad. Mi hermano y yo suspiramos aliviados y decidimos no llamar a la policía. Ambos estábamos un poco paranoicos después de eso, y nos quedamos viendo televisión hasta que nuestros padres llegaron. No les contamos sobre el hombre ya que en realidad no había intentado hacernos daño. Ahora, cuando pienso en eso, desearía haber llamado a la policía porque tal vez hubiéramos podido evitar un asesinato. Al día siguiente, Descubrimos que la anciana que vivía a unas casas de la nuestra había sido brutalmente asesinada. Su vecino la encontró tendida en su porche, cubierta de sangre. La habían apuñalado múltiples veces en el pecho y el cuello. Mi hermano y yo supimos de inmediato quién lo había hecho, y le contamos a la policía lo que sabíamos. No pudieron hacer mucho con la información que les dimos, ya que no habíamos visto muchos detalles de su rostro. Comenzaron la búsqueda del hombre, pero nunca lo atraparon. Me culpo a mí mismo por la muerte de esa pobre anciana, porque podría haber evitado que sucediera simplemente llamando a la policía. Creo que lo más inquietante de todo es el hecho de que no se llevó nada de la casa de la anciana. Su hogar quedó intacto, pero él pudo haber entrado y llevado lo que quisiera, ya que la puerta estaba completamente abierta. Esto significa que solo quería matar. Esa era su única intención. No quería dinero ni joyas, solo tenía el impulso de asesinar. Mis padres se divorciaron cuando yo tenía unos cuatro o cinco años. Actualmente tengo treinta y seis. Durante y después del divorcio, mi hermano, llamémoslo Chris, mi madre y yo, nos mudamos a un apartamento tipo casa adosada de dos habitaciones. No era el tipo de casa adosada bonita que quizás imagines. No era un completo desastre, pero era una construcción vieja, de los años 60, esto fue en los 90, en una zona algo complicada. Algo que una madre soltera con dos hijos podía permitirse. La distribución del apartamento es importante para la historia, así que ten paciencia. Al entrar por la puerta principal, la cocina estaba inmediatamente a la izquierda, con un pequeño pasillo frente a ti. La cocina tenía un área de encimera abierta que daba a un espacio para un comedor, y luego una sala de estar, área de descanso, a nivel dividido, con puertas de vidrio corredizas, que llevaban al patio trasero, sin cerca ni privacidad, donde había un pequeño y triste parque. En el pasillo de entrada, a la derecha, había una escalera que llevaba a las habitaciones de mi madre y la mía, la de mi hermano. Un día después de la escuela, mi hermano y yo estábamos jugando en el patio trasero, en el parque, cuando mi madre nos dijo que iba a revisar el correo. Los buzones de los apartamentos estaban en la entrada del complejo, al otro lado de donde estábamos. Naturalmente, como yo tenía cinco años y Cris nueve, mi madre no quería dejarnos solos, especialmente porque ya estaba oscureciendo. Entramos a la casa y nos preparamos para salir. Al salir, recuerdo que mi madre le preguntó a Chris si había cerrado y bloqueado la puerta corrediza. Chris dijo que sí. Cuando volvimos del buzón no habrían pasado más de 20 o 30 minutos. Mi mamá abrió la puerta del apartamento. Yo me quedé un momento en el auto por alguna razón. Chris, que no se dio cuenta de que yo aún no estaba adentro, subió las escaleras y vio los pies de alguien desaparecer en el descanso de arriba, como si alguien estuviera corriendo a esconderse. Pensando que era yo, no sospechó nada. Cris fue a la cocina y yo subí directamente a nuestra habitación para prepararme para ir a la cama, y bañarme en el baño. Mi mamá estaba sentada en la mesa del comedor, cerca del área de descanso en el nivel inferior mientras yo estaba completamente ajeno preparándome para dormir en el baño, Chris, desde la planta baja, empezó a escuchar pasos en el cuarto de mi mamá. Tenía la mala costumbre de hurgar en las cosas ajenas. No lo hacía con mala intención, solo tenía curiosidad y era pequeño. Así que Chris, pensando que estaba revisando las cosas de nuestra mamá, corrió a atraparme y meterme en problemas. Cris subió corriendo las escaleras. Cruzó el pasillo hasta el cuarto de mi mamá y se lanzó de estómago sobre la cama. Al levantar la vista, vio a un hombre alto y delgado, con una máscara de Halloween de látex verde brillante, en forma de goblin y un cuchillo grande que había tomado de la cocina. Mi hermano se quedó en silencio, en estado de shock, mientras el hombre en la máscara de goblin se llevaba un dedo a la boca, indicándole que guardara silencio. Y en el verdadero estilo de mi hermano, gritó con todas sus fuerzas llamando a nuestra madre. Yo había escuchado ruidos, pero no entendía lo que estaba pasando. Me había puesto mi enorme camiseta para dormir, y estaba bajando a la cocina para tomar un vaso de leche antes de dormir. Cuando Chris gritó, el hombre bajó corriendo y se encontró con mi mamá, quien inmediatamente saltó a la acción. Nuestro equipo de béisbol estaba en la sala, y mi mamá agarró un bate y comenzó a pelear con él, mientras el hombre intentaba herirla con el cuchillo. Me di cuenta de lo que ocurría cuando llegué a la cocina, subí a un taburete para alcanzar el mostrador y servirme leche. Y desde allí, vi cómo el hombre empujaba a mi mamá, desde las escaleras hacia el nivel inferior de la sala, donde cayó de espaldas. Ella comenzó a balancear el bate, intentando golpearlo de cualquier forma, y lo logró. Estaba inmóvil pegado a esa imagen. Realmente congelado. No tenía miedo, solo era tan pequeño que no podía procesar lo que veía. El hombre finalmente corrió hacia la puerta principal, que estaba justo al lado de la cocina. Yo estaba a mitad de verter la leche en mi vaso, paralizado con la leche derramándose por toda la encimera y el piso. Él se detuvo y se giró directamente hacia mí, y con esa máscara de goblin verde y el cuchillo, lanzó un grito primario, profundo, de furia y frustración, y luego azotó la puerta con tanta fuerza que toda la casa tembló. Seguí de pie en mi taburete, derramando leche por todos lados, congelado por un momento que me pareció eterno. No recuerdo qué pasó después. Pero todo lo que relaté está muy claro en mi mente. Moraleja, cierra tus puertas. Y no solo asumas que lo hiciste. Esto me pasó cuando yo tenía 12 años y mi hermano 17. Y realmente prueba que los vivos son más aterradores que los muertos. Pienso en esto cada Halloween. No es una historia paranormal. La comunidad en la que crecí estaba compuesta principalmente por personas hispanas, así que el folclore de La Llorona era muy popular en la zona, especialmente en Halloween. Para quienes no conocen la leyenda, La Llorona es básicamente una historia sobre una mujer que se casó con un hombre rico. Tenía una vida perfecta, pero él la engañó. Desconsolada, llevó a sus hijos al río y los ahogó. Cuando se dio cuenta de lo que había hecho, se arrojó al río y se ahogó también. Pero no pudo pasar al más allá sin sus hijos, por lo que vaga por el río buscándolos. Si ve niños vivos, los agarra y los ahoga para llevárselos con ella al más allá. La historia está diseñada para evitar que los niños jueguen cerca del río. Ese año, la mayoría de mis amigos eran demasiado cool y maduros para salir a pedir dulces, y planeaban hacer una fiesta en su lugar. Estaba muy decepcionado, así que le pedí a mi hermano que me llevara a pedir dulces. Aceptó y salimos mientras aún había luz. Así podría llegar a la fiesta antes de que terminara la noche. Como salimos demasiado temprano, no había mucha gente repartiendo dulces, así que después de un recorrido decepcionante, empezamos a regresar a casa. En el camino, pasamos por un parque junto a un río. En Halloween los adolescentes mayores solían ir a este parque para intentar ver a La Llorona. Esperar para verla en este parque era una tradición bien conocida en el pueblo, que la gente había hecho durante décadas, y que continúa hasta hoy. Sin embargo, aún no había chicos ni adolescentes allí porque era algo temprano. Pero había un grupo de personas en el parque montando una obra sobre La Llorona. Decidimos detenernos a ver. No había mucha audiencia parecía que solo éramos nosotros y otros pocos niños que formaban parte del grupo de la obra, sin disfraces ni cubetas para dulces. Al sentarnos, una mujer se acercó a nosotros y nos preguntó si estábamos pidiendo dulces. Le dije que sí y puso un pequeño cómic en mi bolsa de dulces y sonrió. Parecía amable y acogedora. La obra comenzó, y tuve una sensación extraña de que algo no iba bien. La mujer que interpretaba a La Llorona nos señaló a mi hermano y a mí en la pequeña audiencia, y nos preguntó qué religión éramos, a lo que mi hermano respondió, católicos romanos. Entonces nos dijo que La Llorona también era católica, y que estaba ardiendo en el infierno por sus pecados y rechazar a Jesús. Luego nos dijo que Halloween era una fiesta maligna, y que todos los que la celebraban se quemarían para siempre. La obra se fue volviendo cada vez más extraña, incluyendo una escena en la que la llorona empezó a hablar sobre el aborto, levantando un feto falso y pretendiendo comérselo. Mi hermano y yo nos levantamos para irnos, pero las personas nos detuvieron y comenzaron a gritarnos que nos sentáramos, aunque seguimos caminando. Empezaron a seguirnos por la calle, y mi hermano me tomó de la mano y comenzó a correr porque tenía miedo de que nos fueran a hacer daño. Finalmente llegamos a nuestra calle y solo unas tres personas aún nos seguían, gritándonos que íbamos a ir al infierno y que necesitábamos aceptar a Jesús. Entramos rápidamente y mi hermano cerró la puerta con llave. Luego revisó frenéticamente la casa para asegurarse de que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas antes de llamar a nuestro papá en su oficina. Nuestro papá nos dijo que llamáramos a la policía y que estaría en casa en 15 minutos. Cuando llegó las personas aún estaban afuera, cantando y entonando una especie de oración, pidiéndole a Dios que salvara nuestras almas. Mi papá los echó y les dijo que la policía llegaría en cualquier momento. No se dejaron intimidar y siguieron ahí cantando hasta que la policía llegó y amenazó con arrestarlos. Estaba tan asustado por lo que había pasado, que decidí no ir a la fiesta, y en cambio, me puse a organizar mis dulces de Halloween separando todos los sneakers para mi hermano como agradecimiento por haberme llevado a pedir dulces. Los sneakers eran sus favoritos. Mi mamá pidió pizza y nos sentamos a ver Halloween Town mientras yo revisaba mi bolsa de dulces. Estaba a mitad de ordenar mis golosinas cuando me encontré con el cómic que la señora había puesto en la bolsa. Lo abrí y realmente me horrorizó. Era un cómic de propaganda sobre un niño que fue a una casa embrujada, lo atropellaron en el camino de regreso a casa, y fue al infierno porque no había encontrado a Jesús. Estaba realmente asustado, y durante semanas, tuve pesadillas sobre el evento y el cómic. Años después le pregunté a mi mamá si recordaba el suceso, y me dijo que no podía olvidarlo, y que ella y mi papá habían llamado a la policía varias veces por eso. Al parecer, durante años el grupo dejaba sobres con los nombres de mi hermano y míos escritos en ellos, con cómics extraños y cartas escritas a mano diciendo que rezaban por nosotros. También incluían invitaciones para unirnos a su iglesia y promesas extrañas de hornearnos pasteles y otros intentos inquietantes de atraernos a su iglesia. Hasta el día de hoy, no podemos entender cómo sabían nuestros nombres ni quién escribía las cartas. Me da escalofríos pensar que hacían eso. Esta es mi historia desde mi perspectiva y parte de la de mi amiga. Esto me pasó el fin de semana de Halloween, y aunque no me gusta hablar de ello, mi amiga me animó a contarlo para desahogarme. Mi amiga y yo fuimos invitadas a una fiesta en una casa solo para estudiantes universitarios, en una zona rica de la ciudad. La casa era enorme, con bastante terreno, y una zona de piscina. La fiesta tenía un toque provocador, así que mi amiga se vistió de enfermera sexy, y yo de bailarina de vientre. La mayor parte de la fiesta fue dentro de la casa que era muy espaciosa. Había como 70 personas, pero no era difícil moverse. No soy de beber mucho, pero tomé un poco de jugo que estaba disponible. Algunas amigas nos llamaron para tomarnos fotos, así que dejé mi vaso a un lado. Después de lo que parecieron horas tomando fotos, encontré mi vaso y di otro sorbo, sin preocuparme porque lo había dejado solo un rato. Entonces, se me acercó un hombre que parecía tener entre 20 y 30 años. Dijo el nombre de mi novio y comentó que había intentado llamarme. Ahí me di cuenta de que no tenía mi teléfono conmigo. Tengo mucho respeto por mi novio. Siempre nos aseguramos de mantenernos en contacto. Como él estaba trabajando, le prometí que le avisaría. Pero se me había olvidado. El hombre dijo que era urgente y que podía usar su teléfono para llamarlo en una de las habitaciones. Sin pensarlo mucho, lo seguí. Si mi novio quería contactarme, sabía que sería por algo grave. Al entrar en la habitación, sentí como si acabara de correr una milla. Estaba sin aliento. El hombre cerró la puerta detrás de mí, me sentó en la cama y me pasó su teléfono. Empecé a sentirme aún más débil, como si me hubiera dado una migraña y no pudiera ni llamar. Luego, me ayudó a recostarme y en cuestión de segundos, perdí el conocimiento. Desperté después, sin saber dónde estaba ni qué había pasado. Encontré a mi amiga frotando una servilleta en mi abdomen y gritándome. Me tomó un poco volver en mí, y me di cuenta de que estaba en una habitación, mientras mi amiga limpiaba algo de mí. En ese momento, tuve un ataque de pánico al darme cuenta de que posiblemente había pasado algo horrible. Mi amiga me calmó y me aseguró que eso no había sucedido. Me explicó que no podía encontrarme por ningún lado y asumió que estaba en el baño, pero después de unos minutos aún no aparecía. Así que se puso a buscarme, revisando las habitaciones, y finalmente me encontró acostada en la cama con el tipo que estaba chupando algo de mi ombligo. Aparentemente, él estaba jugando a hacer shots, con mi cuerpo inconsciente chupando alcohol de mi ombligo. Mi amiga no sabía cuánto tiempo había durado eso, pero de inmediato me sentí mal y casi vomité solo de pensarlo. Afortunadamente, mi novio salió temprano del trabajo después de que mi amiga le contara lo sucedido. Me recogió mientras mi amiga intentaba averiguar quién era el tipo, pero claro, nadie lo conocía ni lo reconocía. Me llevaron a urgencias para revisarme y afortunadamente no tenía nada grave. La droga en mi bebida no causó más que dejarme inconsciente. Desearía que la historia terminara aquí, pero empecé a recibir mensajes de texto de un número desconocido. Al principio, solo me hacía preguntas aleatorias y no respondía, pero luego me envió una foto de mi torso y empezó a decir cosas inquietantes, dándome la impresión de que me estaba vigilando. Esto sigue pasando hasta el día de hoy. Me envía mensajes de vez en cuando. He pensado entenderle una trampa algún día para tener ayuda y atraparlo, pero no sé cuán inteligente sea ni qué podría hacerme si las cosas no salen como planeo. Contacté a la policía para preguntar qué podía hacer. Tomaron mi teléfono para copiar los mensajes que recibí, pero soy un poco escéptica de que sirva de algo. Honestamente, creo que fue un desconocido que en su momento tuvo malas intenciones. Y actúo en consecuencia. Ya ni siquiera estoy molesta. Solo quiero seguir adelante con mi vida y fortalecerme para enfrentar cualquier evento futuro. Suscríbete y activa la campana para más contenido.